Buenas tardes, muy buen día. Bueno, en esta ocasión vengo a hacer una aclaración con respecto a los patrones de giro. Quiero que este tema sea lo suficientemente claro, pues, para que todos estemos leyendo y viendo lo mismo a la hora de ver los precios. ¿Listo? Entonces, estará hablando por acá de un ejemplo basado en una tendencia alcista, ¿cierto? Tenemos máximos superiores, mínimos superiores. Hay un momento en el cual el precio hace un incremento. Acá lo pueden ustedes notar, un incremento en el volumen que hace mover el precio normalmente un poco más vertical de lo que se venía dando. Más vertical es que tiene cierto grado de inclinación un poco más pendiente. Esos incrementos en el volumen suelen ser indicios, ustedes ya lo saben, indicios de presencia institucional, es decir, es posible que los traders institucionales se ubiquen en ese nivel. Vamos por acá en la cámara y recuerdo, como siempre, que le den me gusta, que nos acompañen ahí en los comentarios. Cualquier comentario nos va a servir, nos va a apoyar también acá para que YouTube nos muestre a más personas. Seguimos entonces acá con el ejercicio. Posteriormente vamos a ver un nuevo impulso, acá lo tenemos, un nuevo impulso alcista. Y normalmente nosotros nos vamos a encontrar con que esos últimos movimientos van a tener un volumen inferior. Acá nosotros les llamamos divergencia. Una divergencia es que el precio es una cosa y el indicador, en este caso que estamos utilizando, el volumen, hace otra. O incluso el RSI, que más adelante lo vamos a ver, nos muestra una pérdida de la fuerza. Entonces, quedémonos acá en la divergencia con el volumen. El volumen debería seguir acompañando, pero de un momento a otro nos muestra cierto grado de debilidad. Por acá estoy marcando los dos cuellos, perdón, los dos niveles que unirían un patrón de hombro, cabeza, hombro, que esto ya lo vamos a modificar. Esto, este es el patrón principal que ustedes se van a encontrar tanto en redes sociales como en los diferentes canales, pues, en YouTube. Posteriormente tenemos otro intento alcista, este suele ser un intento alcista con un menor volumen, acá lo estamos marcando, un menor volumen, y posteriormente cuando tenemos la ruptura del cuello o del punto de control, normalmente tenemos un incremento en el volumen, es decir, que ya la intención la tiene la oferta, ya la fuerza la tiene la oferta. Esto quiero que esta parte quede muy clara, nosotros con regularidad estaríamos esperando ingresar al mercado a favor de la nueva tendencia sobre el nivel de cuello de punto de control. En ese retroceso normalmente hay un volumen más bajo y estaríamos esperando que el precio, posteriormente acompañado del volumen, tenga un movimiento bajista con intención para llenarnos muy seguramente nuestro profit. Con normalidad, estas proyecciones suelen ser dadas de la siguiente manera. Miren, se mide la extensión desde el cuello hasta el máximo del movimiento. Y en relación 1 a 1 es que nosotros tomamos una posible proyección del movimiento. En este caso sería algo más o menos así. Una proyección de este tipo. Ahora, las variables que ustedes van a encontrar en el mercado en tiempo real van a ser variables de este tipo. Miren, pueden ser la figura de doble techo, entonces ya no estamos hablando de hombro, cabeza, hombro, sino de doble techo. El mismo ejercicio lo estaríamos midiendo desde el cuello hasta el máximo de uno de los dos picos, tiene que haber uno que sea superior al otro, muy casualmente se quedan los dos en el mismo nivel y hacemos la proyección, teniendo en cuenta que en este caso la divergencia suele ser con respecto a un techo, el primer techo, techo 1, cambiemos esto en lugar de que diga hombro, pongámoslo acá como techo. Techo 1 y por acá les vamos a ubicar entonces el techo 2. Ahí está. Pues normalmente ustedes que se van a encontrar, que en el techo 1 van a encontrar más volumen, incremento en el volumen, y en el techo 2 se van a encontrar con una disminución del volumen que nos marca divergencia. Listo. Luego la ruptura, normalmente debería ser una ruptura con intención. Digamos que esta es la variable 1. Variable 2 porque les acabo de hablar del hombro, cabeza, hombro, que sería un fallo. Si ustedes hacen este ejercicio, esto sería un fallo para nosotros. Ahora vamos a hacer esta otra variable que uno suele encontrarse en el mercado, que es que el segundo techo sea superior al primero. Esta variable es un poco más difícil de encontrar, más difícil de pronto de visualizar, pero también es una figura de giro. Y con normalidad vamos a encontrar divergencia en el volumen e incluso en el RSI. ¿Listo? Entonces estas serían las tres variables: el fallo, el doble techo y el giro por manipulación. En todas estoy tratando en este caso de poner un ejemplo muy puntual. Voy a buscar un ejemplo en este instante que haya sucedido en tiempo. 3 de la sesión del día 12 de enero de 2024. Estamos acá pues en medio de una posición en donde el mercado nos está haciendo máximo, mínimo, máximo, mínimo, máximo, rompe, retrocede, movimiento bajista hasta este momento. ¿Listo? Pues acá, ¿qué es lo que tenemos? Tendríamos el techo 1, vamos a copiar. Quedamos copiado por allí. Así no está muy lejos, parece que sí está muy lejos. Vemos entonces por acá la nomenclatura de este movimiento. Acá tendríamos el techo 1. Por acá tendríamos el techo 2. Listo, y nos vamos a concentrar entonces en este caso en el volumen. Listo. Vamos a ver el volumen que nos representa el precio sobre este sector, techo 1, acá tiene un volumen, techo 1, tiene este volumen, el techo 2 tiene este volumen, acá es cuando les estoy hablando constantemente de la divergencia, listo, acá tendríamos una divergencia, tendríamos el nivel de cuello rompiéndose con intención, y el retroceso con algo de debilidad. Acá hizo retroceso, retroceso, luego con intención. El precio limpio y perfecto es muy difícil que lo encontremos. Listo, vamos a buscar por acá otra sesión operativa. Esta es la sesión del día de ayer, con la cual les estuve explicando un poco lo que sería una entrada que tuvimos. Y acá vamos a ver lo siguiente. Volumen. Listo, vamos. Volumen aislado, pero acá está. Siguiente movimiento bajista, volumen inferior. Esta vela alcista, de hecho, me está dando mucha información. Cuando vamos al capítulo de velas japonesas, perdónenme muchachos, que creo que esto está muy alejado. Dejémoslo así. Dejémoslo así. Volvamos a hacer el análisis. Movimiento bajista con mucho volumen. Listo. Siguiente piso que lo tendríamos por acá con un volumen inferior. Siguiente intento bajista, esto sería un giro por fallo como nosotros lo conocemos. Por figura sería un hombro, cabeza, hombro. En la falta de intención que hubo en esa parte baja. O sea que acá tuvimos nuevamente la divergencia. Listo. El precio nos mostró en conjunto con el volumen una pérdida de fuerza del movimiento bajista. Posteriormente, vemos como el precio rompe, aumenta un poco la intención, disminuye con muy poca intención. Por acá lo podemos ver. En todo este sector. Volumen muy bajo. Nuevamente rompe con intención y ya se nos va al alza. Este movimiento con intención. Este sería un hombro, cabeza, hombro inverso, ¿cierto? Quiero que esos ejemplos pues queden muy claros. Ya vimos ejemplo por fallo, ejemplo por giro por manipulación. Vamos a buscar un ejemplo de doble techo. Busquémoslo en otra sesión operativa. Aquí es, yo creo que aquí lo podemos ver muy clarito también. Esto se presenta casi todos los días, muchachos. Esto es de casi todos los días. Acá nos venimos y podemos ver muy clara esta figura de doble techo, en donde el precio hace máximo superior, retrocede, intenta subir, no es capaz de hacer un nuevo máximo, rompe por debajo del punto de control, retrocede y movimiento bajista. Miremos en las zonas altas, en estos dos techos, qué volúmenes nos podíamos nosotros encontrar. acá un volumen alcista mediano, realmente ya estaba muy avanzado esta sesión operativa, y luego vemos un volumen, un intento alcista con un volumen muy bajito, ya muy seco. Listo, es cuando hablamos nuevamente de la divergencia. Ahí tenemos los tres ejemplos, espero que haya quedado muy claro. Nos vemos entonces en el siguiente capítulo para hablar de continuaciones o de los patrones de continuación en los mercados financieros.